En la cordillera de la costa y apenas a unos 20 kilómetros de Caracas, entre los estados La Guaira, Miranda y Aragua, un grupo de productores sensibles a la idea de adelantar una producción sostenible se sumó al programa Aves y Café de Provita. Este proyecto promueve prácticas orgánicas y de cultivos de sombra para conservar y recuperar los bosques y la biodiversidad, básicamente a través del café de especialidad. Los productores organizaron una asociación, ACAFLO, con la que han logrado avanzar decididamente con este objetivo. Provita es una organización ambientalista sin fines de lucro, que se encarga de hacer el acompañamiento técnico a los agricultores a través de la implementación de cultivos productivos bajo sombra. Así, se reduce la deforestación y se promueve la preservación de los bosques críticamente amenazados, cuya tala pone en peligro el hogar del cardenalito venezolano, conocido como Spinus cuculatus, y de otros cientos de especies de aves nativas y migratorias que hacen vida a lo largo y ancho de toda esta región boscosa. El proyecto Aves y Café nació en 2016 como parte de la iniciativa Cardenalito, de la cual Provita es parte, como una estrategia de conservación de hábitat para especies de aves migratorias y residentes, especialmente el cardenalito, que es un venezolano en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat. La importancia de los bosques en esta zona es que son el refugio para las aves migratorias y para las aves residentes, y también para la protección de los cuerpos de agua que nacen en esta cordillera montañosa. De esa forma, Provita y la iniciativa Cardenalito decidió imprimir esfuerzos en capacitar a los productores y proporcionarles una alternativa distinta a la agricultura convencional que estuviese enfocada en la producción orgánica. Así fue como empezamos en esta región de la cordillera de la costa, en la parroquia Carayaca, específicamente en las localidades de Piedra de Cachimbo y La Florida, donde anteriormente hubo grandes haciendas cafetaleras que entre todas sumaban cerca de 2.500 hectáreas de café. Actualmente, ellos producen alrededor de 160 hectáreas de café, y la idea de estos cafetales no solo manejarlos con criterios de producción orgánica, sino también de café de especialidad, debido a que esta zona posee condiciones agroclimáticas que pueden hacer que estos cafés sean diferenciados. El proyecto se enfocó en ubicar productores de café que en ese momento se encontraban, digamos, en una condición de cafetales abandonados y básicamente muy baja producción, y comenzamos a estimular a estos productores para que cosechasen sus cafés y realizasen buenas prácticas agroforestales. Vamos a la casa de un productor. El señor Alfredo anteriormente manejaba cultivos convencionales como fresa, durazno y otros rubros que demandaban uso elevado de pesticidas. Pero ellos, en vista de que saben que esto afectó severamente su salud, el uso de los pesticidas, decidieron cambiarse a una agricultura más sustentable, como lo es la agricultura orgánica, y conocieron de la iniciativa de promover el cultivo de café y empezaron a cultivar café. Hoy en día es uno de los productores más comprometidos con el proyecto y vamos a poder ver en su cafetal cuáles son los resultados que él ha obtenido y también en otros rubros que él maneja con enfoque orgánico. En principio, una de las razones por las que me llevó a trabajar en el cultivo del café fue porque consideré que el café es un cultivo que lo puedo manejar de manera orgánica sin depender de insumos agroquímicos. Coincidió que llegó Provita con el proyecto del café
con la propuesta de impulsar la conservación de los de recuperación de bosque a través del cultivo de café. Y entonces empezamos a sembrar sombra en los cultivos. Pues nosotras las mujeres nos involucramos en distintas actividades en el cultivo del café. Nosotras apoyamos a nuestros esposos en la cosecha, en parte del beneficio, el tostado, la molienda, todo ese tipo de actividades que dan un valor agregado y que ayudan a la economía familiar. A través del asesoramiento técnico de Provita, estamos buscando aprovechar todos los recursos disponibles que hay en la finca, uh-huh, para ser autosustentables, eso, autosuficientes en cuanto a la parte de fertilización de los cafetales. En parte, nuestro cafetal, pues desde un comienzo, en estos 3-4 años hemos tenido una fertilización continua, ¿sí?, con estos productos que hemos venido elaborando, y las plantas han respondido a la floración. Ha habido cosecha permanente, pues. Estamos acá en el secador solar para café y otros granos. Como estamos en el bosque nublado, en la cordillera de la costa, después de las 10, 12 del mediodía, se nubla y comienza a haber mucha humedad. Hay un problema para el secado de los granos. El grano de café, digamos, secado en patio, amerita unos 7, 8 días de sol fuerte para poder secar el café. Con el apoyo del programa de pequeñas donaciones del PNUD, Provita implementó la promoción de estos secadores solares, que reducen significativamente el tiempo de secado. Y además generaron otra vez el interés en la caficultura, porque esto era uno de los principales problemas de los caficultores: cómo secar su café. Entonces, échanos el cuento, Alfredo, de cuánto tiempo se tarda tu café acá en secarse y más o menos cuáles son las capacidades de este secador solar. El secador solar es una alternativa tremenda, una herramienta, porque minimiza mucho el trabajo de coser, de secado, de beneficio del café, porque una vez que el café está dentro del secador, no hay que estarlo recogiendo, no hay que estarlo extendiendo como ocurre normalmente cuando se hace en patio. Entonces acá yo lavo el café, lo extiendo aquí en estas arandas, ¿verdad? Un día o una o dos veces al día lo remuevo, y más o menos lo que en patio me llevaría 12, 13 días según el clima, aquí más o menos lo manejo en 7, 8 días, manejo el café y ya está listo de secado. Un secador como esto, de más o menos de 3x3, puedo secar a la vez entre 8 o 9 quintales de café, porque yo puedo aprovechar la altura como con estantes, pues, en la medida en que la necesidad me lo exija. Bueno, otra cosa es que también el secador solar lo puedes usar para secar otros granos que también se usan como parte de la agricultura familiar, como son las caraotas, los maíz. Entonces, de cierta forma, esta tecnología climáticamente inteligente promovida por el proyecto financiado por el PPD le ha brindado a los productores alternativas en otras áreas también. Adicional a eso, bueno, por supuesto, pueden producir también algunos cultivos como las micorrizas bajo la sombra controlada del secador solar, pero digamos la principal función siempre va a ser el secado del grano de café, con la ventaja de que nunca se va a humedecer, ¿no? Esto claro. Llega a una temperatura como unos 40 grados durante el día, en una zona en la que estamos a 1600 metros sobre el nivel del mar, casi que es imposible que esta temperatura de forma, digamos, en espacios abiertos puede ocurrir. Y además esto permite, con el efecto invernadero que genera esta cúpula, deshidratar el café mucho más rápido. Entonces ahí tenemos un medidor de humedad que nos indica a qué humedad está el ambiente y podemos llevar perfectamente los cafés a la humedad que se necesita. Este café todavía está un poco húmedo, pero puede llegar a 12% de humedad, que es la humedad apropiada para luego ser posteriormente trillado o almacenado correctamente. Aquí, como pueden ver, hay un letrero
de su café orgánico. Alfredo, explícanos un poco en qué consiste el etiquetado, o sea, cuál es la diferencia, digamos, para qué se usa el etiquetado, y veo que además tienen bolsas especiales y precintos que usan para identificar cada café. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, en principio, nuestro café, para una de las cosas vitales que para poder hacer que un café sea certificado orgánico, es que debemos mantener la trazabilidad del producto desde el momento en que se cosecha, ¿sí?, hasta que se beneficia y pasa por este proceso, y entonces debe pasar por registros. Entonces, donde debemos tomar registro de todo lo que hacemos y cuánto fecha de producción, cómo es el beneficio, ¿sí?, el lote de café que se está beneficiando, la variedad de café, todo eso hay que registrarlo y tomarlo y identificar los sacos donde va contenido el café y almacenado en un lugar específico solamente para él. No podemos mezclar los cafetales unos con otros, sino los cafés orgánicos aparte. Si el café es un café que es certificado amigable con aves, va almacenado en un lugar aparte, siempre manteniendo, como dije mismo anteriormente, la trazabilidad del producto. Acaflo está al servicio de sus productores para promover la producción orgánica. Uno de los pilares fundamentales de la asociación es el sistema interno de control. Esto garantiza que los procesos realizados a través de las unidades de producción sean implementados bajo las normativas de certificaciones internacionales. Una vez que nosotros terminamos el proceso de verificación del cumplimiento de los parámetros en campo, el sistema interno de control también realiza la evaluación de las muestras de café. El resto de la muestra se precinta con precintos codificados para una muestra, es para la tostadora, y una muestra que da de respaldo en la asociación. Esto se envía, la muestra de la tostadora se envía con un debido informe indicando cuáles fueron las características obtenidas en esta evaluación. La lombricultura es una de las prácticas principales de la agricultura orgánica americana, de la norma, pues. Y básicamente, que lo que se busca, la lombriz lo que hace es transformar la tierra en algo, le mejora las condiciones físicas, las condiciones químicas, la parte microbiológica al sustrato. Entonces, la lombricultura en la norma orgánica debería ser aeróbica, debería ser en presencia de aire. Entonces, uno lo que va haciendo es que la cama vaya subiendo poco a poco, hasta que llega arriba, dándole alimento a las lombrices, y después lo cosecha. Tiene toda una tecnología, pero lo que quiero decir con esto es que esta es la base de la agricultura, una de las bases de la agricultura orgánica. Entonces, de esta forma, la agricultura orgánica basa su mayor esfuerzo está en proporcionar una buena micro y macrobiología del suelo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, nosotros estamos probando distintas variedades porque no sabemos cuál es la que se adapta mejor aquí a este suelo. Y le estamos dando la importancia que tienen a las variedades locales, porque estos fueron bosques de café donde yo particularmente pienso que el café azul de Caracas, el Caracas Blue que llamaban, es un típica, un borbón de los bosques altos de las montañas de Venezuela. Inclusive, fíjate, hasta el vivero decidimos no meterle tecnología, porque nos encontramos que esta planta, que es el tártago, te da una sombra excelente, o sea, que te la da una malla sombra, y entonces dejamos estos árboles un poco para la zona de vivero. Y tienes igual, sigues reproduciendo, digamos, tú sacas semillas, cosechas semillas de las plantas que tú consideras más vigorosas y entonces estableces vivero con esas plantas, aprovechándote de la facultad del café, de que es bastante autógamo y con variedades, digamos, que son variedades, vamos a decirlo en un término, líneas puras como los borbones, los típicas. Puedes sacar una semilla con bastante pureza desde una misma planta que ya tengas cultivada.
Nosotros decidimos meter 70% de plantas resistentes a roya. El 30% decidimos en hacer la exótica, que son más susceptibles a roya, necesitan mejor manejo, uh-huh. Más control, pero fue un poco para bajar los riesgos. Son menos productivas, pero la calidad de taza es mayor. Para que los cultivos orgánicos y amigables con el ambiente sean reconocidos en el mercado nacional e internacional, Provita y la Asociación Acaflo organizan tertulias y catas de café con expertos de alto nivel que certifiquen la calidad en taza y atraigan diversos aliados para impulsar el programa Aves y Café. Hoy estamos aquí en esta tertulia al café, a la sombra del café, como la llamamos, para compartir la experiencia de ese programa, para sumar apoyo a este esfuerzo y además comentar que no es solo café, realmente en esa sombra del bosque se producen muchos otros rubros de comida como el lulo, el cambur, la mora, el ocumo y en los alrededores también incluso caña de azúcar. Zonas que, bueno, ya no están bajo bosque, pero son esa transición y esas barreras, esas maneras de proteger ese bosque. Algunos de los logros de este proyecto son la siembra de más de 80 hectáreas con árboles nativos de bosques, la asistencia técnica a más de 200 productores, el acompañamiento a más de 400 hectáreas, la reducción del uso de pesticidas, la publicación del Manual de Buenas Prácticas Agroforestales, así como la implementación de programas educativos en las escuelas para sensibilizar a los jóvenes de las comunidades involucradas. Todo esto contribuye a reducir el impacto ambiental que genera la agricultura convencional. Los resultados de Aves y Café demuestran que es posible cultivar de manera sustentable y sostenible, minimizando el impacto sobre los ecosistemas e incrementando la rentabilidad para los productores. En este campo hay grandes oportunidades en Venezuela y Aves y Café busca mecanismos cada vez más efectivos para expandir su impacto a nuevas áreas del país. El mensaje clave de todas estas iniciativas de Provita y de otra gente en el mundo es que la conservación funciona. Nosotros sabemos hacer conservación. Tenemos la experiencia, la pericia, la práctica demostrada de que sabemos hacer conservación, sabemos recuperar especies de plantas, animales, hongos, ecosistemas degradados. Pero si uno compara la inversión que se hace en destruir la naturaleza con la inversión que se realiza en conservar la naturaleza, es fácil entender porque estamos perdiendo la batalla. Se gasta mucho más dinero en destruirla que en conservarla. Lo que buscamos nosotros con nuestras experiencias es mover la balanza un poquito a favor de la naturaleza, darle la oportunidad que se recupere y si se la damos, se va a recuperar sin ninguna duda.